instante rápidamente para poder entrar a la palabra y poder alimentarnos de ella, le ruego que puedan cerrar sus ojos, inclinar sus rostros en actitud de reverencia. Por eso les ruego en el nombre de Jesús que en este instante puedan cerrar sus ojos en actitud de reverencia delante de Dios eterno. Y oremos todos juntos. Padre amado, queremos darte gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por este momento que nos permites entrar en tu presencia. Queremos glorificarte y exaltarte reconociendo que tú eres Dios por sobre todas las cosas. Tú eres el creador del universo, Señor, el creador de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Inclusive, Señor, aquello que se va desenterrando bajo la tierra y que es muestra palpable, Señor, real, de que eres un Dios todopoderoso que creó aquellos animales prehistóricos, Señor. Toda esa creación hermosa, gigantesca, que justamente manifiesta tu gloria y la grandeza de tu poder creador, mi Señor. Eres un Dios gigante, un Dios poderoso y gigante. Por eso creaste, Señor, esas criaturas gigantes, ya formando parte de aquella primera creación que estuvo sobre la faz de la tierra. Queremos adorarte y bendecirte en este día, porque cada día que pasa a través de este estudio, Señor, nos abres el entendimiento para poder conocer más de tu palabra, para poder inclusive comprender aquellos pasajes que habíamos leído antes, pero desde otra perspectiva, reconociéndote a ti como Dios creador, como aquel que creó todas las cosas. Y por ello, Señor, nos viene gozo inefable. Nos viene gozo, Señor, que no podemos expresar ni siquiera con nuestras palabras, sino simplemente aquello que sentimos en el interior, en nuestro espíritu, por el poder de tu Espíritu Santo, y que tú puedes ver, Señor, oh mi Dios, de qué manera somos instados, empujados, para poder adorar en espíritu y en verdad, glorificarte, Señor, como Dios creador, un Dios maravilloso, un Dios que ha hecho cosas sorprendentes, mi Señor. Al contemplar inclusive el universo, Señor, el segundo cielo, podemos, oh Dios, ver también tu grandeza, Dios de Israel. Por eso, Señor, en este día, cuanto más nosotros vamos a negarnos, Señor, ¿dónde está tu fe? Siempre dudando. Eso es hacerlo en la carne. Siempre juzgando mal. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Con el mismo corazón que tienen, creen y piensan y juzgan que somos todos así. No pueden ver nada bueno, nada hecho nuevo. Pero es justamente lo que tantas veces he predicado a mis enemigos. Que me muestren estos su fe sin sus obras. Y yo les mostraré y les seguiré mostrando mi fe por mis obras, porque la fe sin obras es muerta. Y por eso todos al unísono, en todo lugar, y que retumben las naciones, y no solamente en Bolivia, sino también en las naciones, podemos decir a viva voz, y gritando y elevando la voz al cielo, diciendo, tan grande había sido esta obra, tan grande había sido esta obra, tan grande había sido esta obra. Rememorando aquella visión que el Señor me dio, 1991-92, tantos años ya pasaron, cuando nos habían destruido los muros de nuestra planta transmisora, nos habían destruido todo lo que habíamos edificado, argumentando que el terreno era de ellos, mintiendo, presentando proyectos de áreas forestales, teniendo nosotros el derecho propietario. Y ahí en ese, justamente en ese tiempo, en que buscaba del Señor saber qué era lo que tenía que hacer, ahí vino esa visión de que estaba en la parte inferior de ese terreno y veía una grúa amarilla y la colgaba, y en su ganzúa colgaba una torre autosoportada que no tenía tiravientos, pintada de blanco y rojo, era una torre de telecomunicaciones, y la ponía sobre una base de hormigón preparada, cuadrada, bien establecida en el lugar. Y escuché en mi oído izquierdo, en mi oreja, una voz de mujer que decía con maravilla, con asombro, ¡tan grande había sido esta obra! Y así lo testifiqué en aquellos días.
Muchos años después, de pronto vi un letrero en una campaña en uno de los coliseos en Bolivia. Ese pueblo se había acordado, yo me había olvidado ya. Y estaba el letrero gigantesco, tan grande había sido esta obra, entre signos de admiración. Y así pude recordar, claro, era la iglesia, esa voz de mujer, el cuerpo de Cristo, que justamente iba a estar utilizando este término. Y como ahora también, siendo parte de él, utilizamos todos al unísono, tan grande había sido esta obra. Y pude ver un mensaje que me había llegado de manera interna, y que una hermana me comunicaba y me decía: pastor, quiero comunicarle que el Señor me ha provisto una netbook y tengo banda ancha de internet. Yo me gocé como si me hubiera contado que ha habido una resurrección de un muerto. A ese extremo. Sí, porque vi la mano del Señor. Le dije, le contesté rápidamente: esto tendrías que propagarlo a los cuatro vientos. Tendrías que utilizar los medios de comunicación, la radio, para testificar. Porque aquí está la mano del Señor. Porque lo creíste y fue hecho. Cuando tantos otros que están todavía queriendo andar en burrito, y peor aún todavía, a pie, para poder recibir la palabra velozmente, todavía no les ha nacido, no les ha amanecido la luz, siguen en oscuridad. No se dan cuenta que necesitamos correr para poder llevar esta palabra hasta lo último de la tierra, porque vivimos tiempo de descuento. Estamos a poco tiempo de que se establezca el gobierno mundial de la bestia. ¿Me están entendiendo? Jerusalén va a estar invadida ya en corto tiempo, conforme a la medida del tiempo, la profecía bíblica. De tal manera que, ¿cómo puedes tú quedarte durmiendo todavía? Y les hablo a las personas que andan entre los 35 años para adelante, que son los que tienen menos porcentaje en función de lo que es el servicio al Dios eterno para llevar su palabra a través de la internet, como anoche lo había compartido. En flojera, en pereza, en descuido, en falta de diligencia. ¿Creían que solamente esto es para la gente joven? ¡No! Es también para ustedes, inclusive con mayor razón, porque ustedes tienen, por los años que tienen, podrían tener inclusive la madurez suficiente como para poder servir al Dios eterno en este tiempo del fin. La palabra dice: será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y tú crees que nos vamos a gastar el tiempo viajando población por población, ciudad por ciudad, para llegar a todo el mundo, tratando de buscar y de aprender todos los idiomas sabidos y por haber, o solamente con inglés, porque gran parte del mundo es bilingüe en ese sentido, especialmente en Europa, África y el Asia, a excepción de América Latina, que habla específicamente el español? Pero todo el mundo, la lengua de conexión es el inglés. Y estamos en ese propósito, solamente en el español, a través de español. Personas bilingües que hablan español y otros idiomas están teniendo acceso. Y estamos teniendo la oportunidad abierta para llegar a 900.000 personas. Y pronto vamos a llegar a 1.000.000. Y si ustedes se suman en ese trabajo, porque es un trabajo, es un servicio al Dios eterno, serán agradables delante del Dios vivo. Porque aquel que le sirve a nuestro Dios, Él le ha de honrar. Gente que pasa el tiempo sin hacer nada durante gran parte del día. Las señoras, las mamás, las amas de casa, que ahora justamente también me escriben y decían: no sabía cómo iba a poder servir al Señor. Tenía tanto tiempo para poder disponer para Él y no sabía cómo servirlo. Ahora ya lo sé.
¡Ahora sé cómo servir a mi Dios! Y leen, comentan y comparten. Están aprovechando su tiempo a tiempo y fuera de tiempo. Ese Dios sí no les ha llamado a predicar, como me llamó a mí para poderles enseñar y compartir esta palabra profética del tiempo del fin. Y poder así anunciar lo que viene y lo que está por venir. Y no dice en singular, dice en plural esta orden. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Y esto es justamente también, no solamente para mí, sino también para ustedes. Que se precian de tener el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu y la profecía. De tal manera que ha llegado el momento, ha llegado el tiempo. Y estas palabras guiadas por el Espíritu Santo de Dios, cuando mi intención era directamente entrar al mensaje en relación a lo que vamos compartiendo, en este instante por el Espíritu de Dios puedo entender cuánto el Señor está preocupado para que su pueblo entienda que es tan importante congregarse, que es tan importante apoyar la obra, y a lo cual se añade también estos otros detalles de la fe. En que tú sí puedes tener tu computadora, no de escritorio. No pierdan el tiempo con computadoras de escritorio. Son armatrostes que van a tener que estar cargando de un lado para otro. Eso necesitan tenerlo de manera portátil. Netbooks, banda ancha. Y si no la tienen en su barrio, ya habrá un lugar donde sí vas a poder tener banda ancha. ¿Te imaginas cuánto conocimiento que ha llegado veloz a tantas vidas? Tú no tienes acceso porque quieres seguir caminando a pie. Porque dices, no, es que ya estoy viejita, ya estoy viejito. Yo ya, para mí esas cosas no sirven. ¡Falso! ¡Reprende al diablo en el nombre de Jesús! Si un niño de 7 y de 8 años, te vuelvo a repetir, lo sabe manejar tú por la cantidad de años que tienes, por supuesto que lo vas a poder hacer mejor inclusive. De tal manera que no tienes excusa. Estoy hablando de las personas mayores de 35 años para arriba, las que casi en nada participan, gente perezosa. No conocen a las hormigas. ¿Por qué no leen la palabra de qué forma operan y obran las hormigas? Para que venzan la pereza, el dejarse estar. No es el tiempo de dejarse estar, no es el tiempo de dormir. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. En este tiempo debe haber como 4.400 personas que ya forman parte de la página pública. Ya se va aproximando por la cantidad de amigos, porque ese fue el propósito por el cual justamente les di como estrategia. Por la cantidad de amigos que tienen en sus propias páginas, que leen lo que se publica. Y estamos llegando a los 900.000 personas. Y de manera precisa ya gente que ha estado participando, ya va más de las 70.000 personas en la última semana. Sin considerar las otras semanas que han sido 65.000 estadios. ¡Enteros! ¿Ustedes creen que podríamos lograr esto viajando, yendo de lugar en lugar? ¿No nos alcanzaría toda nuestra vida para tratar de llegar a toda la tierra, a todas las naciones, a todo el planeta? Mas el Señor lo tenía previsto en el tiempo del fin. Justamente en que la ciencia tendría que aumentarse como Él lo vio en su eternidad. Porque Dios le dio al hombre la capacidad, la inteligencia para poder justamente implementar todo lo que ahora a nuestro alrededor vemos. Imagínense, Él ha creado el universo, ha creado por supuesto al hombre con capacidad para hacer muchas cosas. Y en su sabiduría, en su inteligencia justamente permitió que se diera esto para que pusiesen nosotros ser los testigos de Jesús. Aquellos que tenemos el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu y la profecía. Que sabemos claramente ya lo que es la noticia y entendemos con la palabra profética.
que nos anuncia la segunda venida de Jesucristo. La primera venida de Jesucristo fue anunciada por los profetas, especialmente por Daniel, que nos dio inclusive hasta la fecha de la primera venida del Señor Jesús, cuando pasó, entró a Jerusalén sentado en el pollino de asna, a través de la profecía de las 70 semanas. Y por supuesto, también esa misma profecía nos da con fecha exacta la segunda venida de Jesucristo. Porque agarran versos y los extraen, los arrancan de su contexto, de Mateo 24, por ejemplo, y dicen: el día ni la hora nadie lo sabe. Y andan todavía en sus tinieblas y en su oscuridad. Y solamente darles de tarea como a los niños pequeños, siendo ya grandes, que hay que darles tarea como para niños. Que solamente anoten en cada uno de los versos de Mateo 24 la palabra día, la palabra días, la palabra hora, que son medidas del tiempo, para que así puedan llegar a los últimos versos de Mateo 24 y puedan darse cuenta de que el siervo malo no se apercibe de la venida de su Señor, de la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por tanto, no ha de saber ni el día ni la hora. Nosotros estamos apercibidos, y no solamente por el día y la hora. ¿Qué tanto se hacen problema aquellos que están en tinieblas y en oscuridad, los superficiales, aquellos que no profundizan, que no escudriñan la palabra, que están muertos en sí mismos todavía, por su entendimiento entenebrecido, su mente ajena a la voluntad de Dios para el tiempo del fin, que se den cuenta por las mismas noticias? El gobierno mundial está acechando, los globalistas están buscando despoblar la tierra a través de diferentes métodos, y cada vez se va descubriendo la falencia de sus métodos. ¿Y qué es lo que les queda? Lo que ya les vengo predicando desde hace meses. Como a Hitler le quedó la solución final: guerras de invasión para disminuir población, campos de concentración y algo peor aún en la gran tribulación: ángeles caídos, estrellas del cielo caerán sobre la faz de la tierra, devorando gente. ¿Tienes carne en tu corazón? ¿Tienes obras de la carne en tu corazón que todavía no has entregado en la cruz del Calvario? Pues ahora es el tiempo que lo hagas. Porque de otra manera, los espíritus inmundos que operan ahora desde las regiones celestes van a seguir alimentándose de esa carne. Pero después, cuando caigan sobre la tierra, te van a buscar a ti para comerte. Te van a buscar a ti para devorarte. Porque tú debes darte cuenta que lo que ahora vives es figura y sombra de lo que ha de ocurrir en la gran tribulación, en que también los instrumentos, los ángeles del diablo, van a servir para despoblar la tierra. Días de inimaginable terror y horror sobrevienen a la humanidad. Gran tribulación cual nunca antes ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá después de aquella. ¿Me están entendiendo? Por eso es tiempo que se preparen como vírgenes prudentes, llenando sus lámparas de aceite. Las insensatas no entrarán a las bodas, y el Señor las desconocerá. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas en un molino, de piedra, como el tiempo arcaico de la antigüedad. Pero que el tiempo del fin, con semejante aumento de la tecnología, es que acaso el Señor Jesús se equivocó. No, porque el Señor mostró volver al campo para esperar su venida. Dos estarán en el campo, dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Los cónyuges, ¿entienden? Aquel que no se prepare, sea el marido, sea la mujer, se quedarán. El marido adúltero, la mujer adúltera, se van a quedar. Los
los consuetudinarios en el adulterio. O las consuetudinarias en el adulterio. Creyeron que constantemente el Señor Jesús le dice: mujer, yo te juzgo. ¿Dónde está quien te acusaba? Ya no están, ¿no? Y bueno, y eso durante todas las veces sigue y sigue y ha seguido lo mismo. Muchos o muchas ya desde la segunda vez conociendo la verdad. Me da pena decirlo si creo que el juicio ha sido determinado. No creo que el que sean arrebatados y más bien se van a quedar en la gran tribulación. Haz frutos dignos de arrepentimiento para que seas tenido por digno de escapar de todas las cosas que vendrán sobre los moradores de la tierra. Como muchos creen que, como dice la palabra, que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y están tan ciegos que creen que Satanás está mareado y siempre dando vueltas y nunca entraba a devorar, y no saben que ya entró a devorar sus vidas hace mucho tiempo. Ya los gobierna desde hace mucho tiempo. Adulterio tras adulterio, fornicación tras fornicación, inmundicia tras inmundicia. Y luego se casan para seguir evitando adulterar. Pero igualito más adelante están allí, van a caer de una u otra manera si no se arrepienten y confiesan su pecado y su inmundicia. Por eso ahora es el tiempo. ¡Deja de dormir! ¡Levántate! ¡Deja de haraganear! Varones y mujeres de todas las edades, desde los 13 años, 12 años inclusive, ya pueden ser instrumentos del Dios Altísimo para llevar esta palabra en este portal, en esa página pública, y llevar a cada rincón de la tierra. Así el Señor los usará y se cumplirá su palabra. He aquí, había grande multitud que llevaba buenas nuevas. Estamos anunciando la venida del reino. Estamos anunciando la venida del Señor Jesucristo. Y tú sigues esperando a que te llueva. ¿Qué? Es que quiero que me llueva bendición, recibir palabra, congregar. Efectivamente tienes que congregarte. Pero no es el todo para este tiempo del fin. Tú también tienes que llevar palabra. Palabra que está escrita, está predicada. Solamente necesitas leerla, embeberte de ella, comentarla y compartirla por todas las naciones de la tierra. Y eso lo vas a lograr a la velocidad de la luz, porque su palabra corre velozmente a través de la internet en el tiempo del fin que se ha aumentado, tal cual estaba en los planes del Dios Altísimo, profetizado a través de Daniel, el mismo que aquel a través del cual nos dio la profecía de las 70 semanas. Por eso basta de tanta ceguera. De tal manera que gocémonos y alegrémonos, porque esta vida que hoy me escribí este mensaje y me decía: ya tengo esto. Le dije: propálalo, pregónalo a los cuatro vientos. Para que tus hermanos, tus hermanas despierten. Porque querer es poder. Los flojos no van a querer. Se van a dejar estar en su flojera, en su pereza. Los dirigentes van a servir al Señor. Es que no puedo, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Probadme ahora en esto, dice el Señor, y abriré las ventanas de los cielos y os bendeciré hasta que sobreabunde, y reprenderé por vosotros al devorador. ¿Dónde está tu fe, justo? ¡Justa! La fe sin obras es muerta. De tal manera que utiliza tu fe para tener tu computadora portátil. Y se añadirá lo demás. Hay mucho que trabajar en este tiempo. Desde muchos años, varios años ya. Tanto tiempo. Pidiéndoles que lo hagan, que aprendan. Y se dejan estar. Por tanto, basta ya. Basta ya de tanto sueño. Los dormilones se levantan. Se tienen que levantar. ¡Levántate, dormilón!
como le dijeron a Naún. Basta ya de dormitar y de cabecear espiritualmente. ¿Sabes por qué dormitas? ¿Por qué cabeceas espiritualmente? Por la dureza de tu corazón. Porque todavía hay pecado que no has crucificado en la cruz. Por eso sigues llevando tu vida como si nada estuviera ocurriendo. Has leído algo, te has enterado de algo, pero sigues llevando tu vida como si no hubiera pasado nada. Y no te estás preparando. Y no te olvides que te lo dije, que te lo vengo diciendo, como te lo van a decir otros hermanos y hermanas que vean tu proceder. Así que presta atención a lo que el Espíritu de Dios está hablando a su pueblo, a las iglesias, en las naciones. Gracias, Señor, por permitirme escuchar estas palabras que me hacen despertar y me hacen conocer que tú te preocupas por nosotros y nos haces saber la manera en que podemos agradarte, mi Dios. Podemos agradarte, mi perfecto Salvador. Y utiliza brevemente tus propias palabras. En el nombre de Jesús. Háblale lo que tú tienes que decirle, lo que tú sientes decirle. Si este breve mensaje te ha servido para poder despertar, hazlo así. Lo que podríamos hacer si solamente hablamos de esas 40.000 personas que llenaron el estadio el día 24 de agosto, la gente apiñada porque no había espacio más en todo el lugar que nos dieron, de las dos rectas y la curva, porque la trasera, la norte, no nos dejaba usar por situaciones de seguridad y administrativas que desconocemos. Pero cómo ese pueblo hubiera podido estar más cómodo, y seguramente la curva norte también hubiera estado llena. Pero no importa, ahí estaba ese pueblo apiñado. No había un alfiler en cada lugar. De 35 mil a 40 mil personas sirviendo al Dios eterno a través de Facebook, a través de la internet. Por supuesto que vamos a poder llegar a toda la tierra. Si solamente con 5 mil personas que pudieran estar adeptas, inscritas entre comillas en la página pública, y que a su vez tengan otras 5 mil en sus portales públicos o privados, estamos hablando de 25 millones de personas. Hay mucho que hacer. Basta de dormir. Es el tiempo de usar la tecnología, la espada de Goliat, para poder arrebatarle muchas, pero muchas almas a Satanás, a Goliat, a la misma bestia que se quiere cargar a casi toda la humanidad al lago que arde con fuego y azufre. Por eso ahí, con las manos levantadas en su presencia, dale gracias al Señor. Gracias, mi Dios, por darme esta oportunidad, por darme este privilegio, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Estoy delante de tu trono, mi Dios, para poder agradecerte por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por todo lo que has hecho en nuestros corazones en todos estos años, este tiempo que te conocemos. Señor, queremos regocijarnos en ti en esta noche, aprendiendo más de tu palabra verdadera, tu palabra perfecta, tu palabra bendita. Estamos delante de tu trono, Señor, para poder adorarte, para poder decirte que te amamos,
Sí, con toda sinceridad te amamos, Señor. Y tu palabra nos enseña que si te amamos debemos guardar tus mandamientos. Ya ha llegado el tiempo que todos y cada uno podemos demostrarte este amor, también guardando tus mandamientos. Y tu palabra nos enseña que debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Las buenas nuevas de tu reino, y que ahora viene pronto para instaurarse en toda la tierra. Por eso, mi Dios bendito, quiero aprovechar este tiempo del fin para que desde donde esté en mi casa, en todo lugar, inclusive con el uso de celulares poderosos que tú me puedes proveer, de uno grande, poderoso, pueda también usarlo para llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Yo quiero ser parte de esa grande multitud, llevando buenas nuevas, y tu palabra sea corriendo velozmente en toda la faz de la tierra. Gracias te damos, poderoso Señor, en el nombre de Jesús. Ábrenos el entendimiento. Danos a conocer tu palabra, que sea revelada en nuestro interior y podamos entender con el corazón, con la mente, mi Señor. Pero habiendo recibido primeramente por tu Espíritu Santo la revelación en nuestro espíritu, por el Espíritu de sabiduría y de revelación. Gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús, alabamos y glorificamos tu nombre. Se derrama tu paz. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento se derrama en cada hogar, en cada auditorio. A partir de este momento, nadie se mueve. No pueden estar en el lugar quitando la comunión al pueblo, a la familia. Deben quedar fuera, en completa reverencia delante del Altísimo. En el nombre de Jesús. Ora al Señor con tus palabras. Habla con Él. Bien, a partir de este momento yo les ruego que nadie se mueva. Todos permanecen en oración, todavía no hemos dicho el amén, y esto lo hago de una manera específica para que todos se mantengan en la presencia del Señor. Todos se mantienen en oración, recibiendo la palabra. Llegó el momento de recibir palabra del Dios Altísimo en completa reverencia. No necesitan estar hablando con nadie. No necesitan estar comiendo ni bebiendo, solamente recibiendo palabra con sus Biblias en la mano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Empezamos. Aquello que habíamos compartido en la sesión anterior respecto de Isaías capítulo 6, vamos a volver a leer, simplemente como un preámbulo breve, rápido, para continuar con todo lo que todavía nos falta desarrollar en relación a lo que es la historia de la creación, claramente determinada en tres eras. Y dice así la Escritura: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 yo soy el que soy de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Yo soy el que soy de los ejércitos. Y voló, dice Isaías, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos. Y aquí hay una mala traducción de la Valera 60 y la leo como debería ser y que está rectificada en otras versiones. Y su corazón entienda y se convierta y haya para él sanidad. Porque las cosas de Dios se entienden con el corazón, y entendiendo con el corazón hay la conversión. Y cuando hay conversión hay transformación, y uno puede recibir de parte del Señor sanidad del alma, sanidad del cuerpo. El verso 11 añade: Isaías dijo: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que yo soy el que soy haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y esto es justamente lo que el Señor nos enseña. Estamos hablando de una creación, y por supuesto estamos hablando de esa primera creación, de ese trono alto y sublime que estaba en la casa, que estaba en el templo del cielo. Y aquel que estaba sentado en el trono con sus faldas llenando ese templo. Ese trono, ese templo, esa casa, por supuesto, son parte de la primera creación de ese Dios eterno. Y también la palabra nos menciona a los serafines. Los serafines que están encima del trono, que es a diferencia de los cuatro seres vivientes que están alrededor. Y así como los cuatro seres vivientes, estos serafines dicen: Santo, 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 yo soy el que soy de los ejércitos. Y añade: Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra, con todo lo creado. Para cuando estaba Isaías, Isaías era un hombre. Porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Así como es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos no están muertos, están vivos. Están delante de Él. Así como Isaías. De tal manera de que cuando nosotros hablamos de Él en este pasaje, de aquella tierra, toda la tierra está llena de su gloria, estamos hablando de esta creación correspondiente a esta era intermedia, a esta segunda era, previa a la tercera, que es la edad de la eternidad futura, y posterior a la primera era, o la eternidad pasada. De tal manera que la creación que vemos, en la cual la principal creación de la era intermedia es el hombre, nos permite comprender al solamente ver que está llena de su gloria la tierra. Dice la palabra de que estos serafines tienen algo característico. Con dos alas cubren sus rostros, con dos alas cubren sus pies y con otras dos vuelan. Tienen seis alas. A
a diferencia de los seres vivientes que tienen inclusive ojos en el cuerpo, como hemos podido compartir en la sesión anterior. Entonces así vamos identificando a estos seres de la primera creación, estos seres angelicales. Bien. Y luego continúa la escritura, y los quiciales de las puertas, de la casa, del templo, ese templo que forma parte de la primera creación, ese templo que está encima del monte del templo, el monte de Sion en el cielo. Y ese monte de Sion en el cielo forma parte de la primera creación. Y ese templo dice que tiene, podemos entender que tiene puertas. Y dice que esos quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. La voz del Dios Todopoderoso que se hizo escuchar. Y la casa, ese templo, se llenó de humo. Y es cuando Isaías tuvo temor y dijo: ¡ay! Un solo ay. ¡Ay de mí que soy muerto! Él sabía que estaba muerto en sus delitos y pecados. Estaba muerto en sus pecados. Y manifestaba que era un hombre inmundo de labios. Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Sabemos nosotros que en el principio creó Dios los cielos. Y cuando hablamos de los cielos, hablamos del tercer cielo. Al hablar del tercer cielo, hablamos del reino de los cielos. El Señor en la primera creación creó un reino. Y ese reino tiene un rey y Señor, y es el mismo Dios creador. Isaías podía comprender que no solamente estaba muerto, no solamente era él inmundo de labios, sino también que habitaba en medio de un pueblo que era inmundo de labios, que tenía labios inmundos. Y aún así, en mortalidad, en su cuerpo mortal, vio con sus ojos al Rey, al Yo Soy el que soy de los ejércitos. Isaías ya lo reconocía como el Yo Soy el que soy de los ejércitos. Porque los ejércitos también formaron parte de la primera creación. Ejércitos de ángeles, millones de millones de ángeles, millones de millones de seres espirituales. Y al hablar de seres espirituales, estamos hablando de seres celestes. No seres terrenales. Estamos hablando de seres celestiales, no de seres terrenales. Los seres terrenales son hechos del polvo de la tierra. La materia prima para que Dios ha utilizado para crear a los seres terrestres es justamente el polvo de la tierra. Son seres terrestres por eso. Estamos hablando de otros seres, de estos otros seres que no son terrestres. Y si no son terrestres, la contraposición en la Biblia, lo contrario, son los seres celestes o los seres celestiales. De tal manera de que aquí vemos ese ejército de ángeles, ese ejército de seres espirituales, de seres celestiales, que tienen cuerpos celestes, no cuerpos terrenales. Y por tanto, cuando hablamos de cuerpos celestes, estamos hablando de que han sido creados de una materia totalmente diferente a la materia terrestre, que es del polvo de la tierra. Y dice la Escritura: y voló hacia mí, dice Isaías, uno de los serafines. Él veía varios serafines y uno de ellos voló hacia él. Estos serafines vuelan, tienen la capacidad de volar, forman parte de la primera creación. Son seres inteligentes. Y dice que tenía en su mano un carbón encendido. O sea que aparte de alas, seis alas, tienen manos. Y dice en su mano un carbón encendido. Tenía en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Un altar que nosotros sabemos por la disposición del templo, que fue dado como modelo a Moisés
empezando con el tabernáculo, que luego después se construyó a través del primer templo y luego vino el segundo templo, y ahora esperamos que se construya el tercer templo, que es el templo que está determinado en Apocalipsis, que esté especificado en Apocalipsis. Pues allí, en el lugar santísimo, delante de lo que es el arca del pacto, y encima del arca del pacto está el propiciatorio, por delante está el altar del incienso. Y ese altar, justamente, es un altar que arde fuego. Y es de ese altar, en el cielo, que justamente el serafín tomó las tenazas. Tomó con las tenazas un carbón encendido. Esas tenazas, en el cielo, forma parte de la primera creación. Ese carbón encendido, encendido en fuego, caliente, brasa caliente, forma parte de la primera creación, correspondiente a la primera era. Ahora vas entendiendo mejor.